Bienvenido a este tu programa, Luis te informa. Como siempre, llevándote temas que son de vital importancia para que puedas tener una salud, mira, impecable. Y como siempre, hoy estoy con mi enfermera favorita, Nacha Celeste. Saludos, Nacha. Saludos, Manuel, y saludos a nuestro público, como siempre, que nos sintoniza. Gracias por el apoyo, por visualizarnos, por escucharnos. Estamos aquí para beneficiarlos, para educarlos un poco más acerca de lo que son las condiciones del colon, enfermedades y un sinnúmero de tips que los ayudan. Y Nacha, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Manuel, hoy vamos a hablar de un tema, ¿verdad? bien particular, que muchas personas padecen y otras personas dicen, tendremos hemorroides, no, yo no tengo hemorroides. ¿Qué en sí son las hemorroides, Manuel? Porque esta cuestión de que tengo y no tengo. Este, ¿Quiénes tienen hemorroides? Pues bueno, Nacha, déjame decirte que todos tenemos hemorroides. ¿Sabes por, por qué? Porque todos tenemos venas hemorroidales. ¿Sabes? Es un mal concepto. Ah, yo tengo hemorroides, pero sí que todo el mundo tiene venas hemorroidales que tú tengas la enfermedad hemorroidal es otra cosa uh -huh. que son los bultitos que son internos externos dentro del intestino Sí, son unos saquitos de venas verdad que están venas y capilares juntitos okay que están como, como un cojincito que hacen una función Manuel eso está en lo que es el recto y eso hace una función en el cual es como una mucosidad para que esa eliminación sea más suave para que pase todo por el canal mucho mejor para no lastimar tiene sus funciones pero estas hemorroides tienden a salir por alguna condición en particular hay distintas condiciones entre ellas sabemos que el embarazo este el estar sentado mucho tiempo en el baño y estar verdad sentado y, no, y mirando el televisor el, mirando estreñi el, celular, el estreñimiento naicha el estreñimiento, el estreñimiento esa fuerza esa fuerza que se hace, y en el momento, ese, porque, porque es que tú no, se, se supone que cuando nosotros vamos al baño a defecar, sea, un ejemplo, cuando levantamos por la mañana, es el último órgano que, que va a eliminar, o sea que durante la noche nosotros, nosotros estamos eh, eliminando toxinas, todos los órganos están limpiando, pero en este caso el último órgano que elimina es el intestino, por eso es que tú ves que, que la mayoría de las personas, cuando se levantan en la mañana, aunque sea a las 5 de la mañana, tú ves que se la mandan a las 5, y a las 5 cinco y 5, cinco, en 5 cinco o 10 minutos, en lo que se incorporen una cosa y la otra, van al baño. Bien. O a las 6 de la mañana... Las personas o... es que tienen un buen movimiento un buen, bueno, que las no, no, que... la personas es que no tienen un buen movimiento peristáltico pasan días ah, no. y no ven. Pero Manuel, nosotros tenemos una gráfica de lo que son las hemorroides como tal. Ok, Entonces, sí, señor director, de... si, si este puede... Bueno, Ahí, ahí vemos lo que es lo interno y lo externo, ¿verdad? Ahí prácticamente está la parte del recto. Y ahí dice el esfínter anal interno, el esfínter anal externo. Que ahí es donde tú haces la fuerza y controla. Exacto. El interno no, el, tú no tienes, en el esfínter no. interno tú no tienes fuerza. Sin embargo, en el esfínter eh, eh, externo, ahí es donde tú controlas el deseo. usted o tú aguantas. Ajá, que por eso hay muchas personas que tienen el esfínter anal externo dañado y por eso es que se. Eh, ¿Verdad? Eliminan en encima. encima, exactamente. Las hemorroides internas, que la podemos ver ahí, como expliqué, son eh, venas y, y capilares que están como en un bultito, ¿ok? Eso se inflama, se lastima cuando el material fecal está duro y por eso es que tienden a sangrar. Está el anoderno, los vasos sanguíneos parienales, que los mencioné, ¿verdad? Las hemorroides internas y las hemorroides externas que están en el ángulo derecho, ¿verdad? Ya están las violetitas... Si te fijas, externas es ya que están por fuera, Manuel. Nacha, ¿sabes qué? Eh, ese, algo particular que tiene esa, en este caso el de interna, es que muchas ocasiones, Nacha, eso no duele. No. Y sangran. Uh -huh. No duelen y sangran. Algo que es como medio curioso. Que tú, y mucha gente sangran y no saben lo que iba. Y a veces se asustan porque tú sabes que una de las cosas que se habla del cáncer eh, colorectal es que hay un sangrado. Aunque por lo regular el sangrado de, de, del, del cam, de, 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 que tienes en el colon ajá. es oscuro, sangre ajá, oculta. Vieja, que que es vieja, que es como que como negruzca. Es, ajá, esto es fresco. Y ahí este, te dan da indicio de que hay, está pasando algo adentro, bien interno. Y posiblemente es un cáncer que está surpurando, que está tirando ¿verdad? Este, cierto tipo de, de, de sangrado. Uh -huh. Porque está, porque está fuerte. Y hay diferentes tipos de hemorroides. Hay sí. diferentes grados de hemorroide. Tenemos una gráfica que está en los grados como tal, que nos muestra, ¿verdad? Eh, de, de lo bien que están hasta cómo se van complicando, básicamente una hemorroide normal, una hemorroide que ya está en su primer grado, en su segundo. O sea, grado. O sea ahí te, te, tenemos la, la, la primera, dime dí, 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 la primera, Nacha. La primera dice, sobresalen al defecar, pero se reintroducen espontáneamente con el cese del esfuerzo. Esa es la segunda. La, segunda. La, la primera es, se localiza en el tejido submucoso sobre la línea detentada. Puede afectar sangre roja y viva. Se considera que es la más fuerte. El primer grado es el más fuerte. ¿okay? Están bastante inflamadas y vamos a tener sangrado. ¿okay? Entonces, y la, la, el grado 3... Salen a delfecar y el paciente debe reintroducirla. Okay, eso sí, porque, porque sí, pero, pero Nacha, pero fíjate que ese tipo de hemorroides también, ellas mismas a veces también se ocultan, aunque salen en el momento cuando tú estás haciendo fuerza, se, están bien inflamadas, pero después ya tienen poquito a poco, ahí se ve como que recogiendo y ellas nuevamente se, se, se vuelven a, a meter hacia, a hablar hacia adentro. Pero, yeah. pero llega el momento en que salen y ya no se, Tú tienes que introducirlas con tu propio dedo. Wow. O sea, que eso es algo ya. O sea, estamos hablando de algo fuerte. Entonces, te, te, tenemos el grado cuarto. Que dice: las hemorroides son irreductibles y están siempre. O sea, siempre están afuera, Manuel. Entonces, ya eso ahí. Ya eso hay, este, eh, hay que ver, porque en por la, la mayoría de los casos, cuando en, llegamos a esa etapa, hay que el una. gastro lo que, lo que simplemente dice es: eh, esto se puede eh, remover pero es con una, una cirugía, una cirugía, que es lo que nosotros también evitamos. Ahora, hay un dato bien importante, Naicha, que las hemorroides de, se pueden salir de muchas, de, por muchas razones. Uh -huh. Tú sabes que hasta por lo emocional pueden salir la hemorroidas de la persona. Por el, un exceso de estrés pueden, se puede inflamar es, esa vena hemorroidal. Explícanos eso, Manuel. ¿Se, recuerda que la vena hemorroidal está en un punto... Y, 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 y es como si fuera una válvula también, como si fuera una válvula. Y a, y a veces lo que, te, lo que te está evitando es algo mayor del sistema y lo descarga por ahí. Wow. O sea, que, que sería preferible que se te revienta una venita de morir de tu sangre a que tú puedas tener un derrame cerebro, puedes tener un, 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 un infarto o algo así, de, de, porque es un exceso de tensión. Uh -huh. Por eso también en los hospitales a nosotros nos indican ¿verdad? varias cosas que los pacientes no deben hacer. Luego de esta pausa vamos a continuar con eso que los pacientes no pueden hacer cuando ¿verdad? tienen un problema cardíaco que lo evitan. Regresamos después de esta pausa.